Eskerrik asko, Eider, eta egunon guztioi. Bueno, es un placer estar aquí y en línea con lo que estaba contando Eider, ¿no? Bueno, pues presentamos un poco hoy también lo que es la contribución del SIA, del Sistema de Inteligencia Avanzada, como instrumento de gobernanza anticipatoria, ¿no? En todas estas dimensiones de los retos que supone el envejecimiento para Guipúzcoa, teniendo en cuenta, por supuesto, los ámbitos sociales, económicos, tecnológicos e incluso sociosanitarios, ¿no? Que suponen estos desafíos como oportunidades y como retos, ¿no? El SIA, en el que estamos colaborando con el Instituto SIS y también con el Instituto Matia, trata de abordar, digamos, todos estos desafíos desde un componente de identificar las tendencias, de las que hablaré un poco ahora, y también de diseñar lo que pueden ser los futuros posibles, ¿no? Y entre ellos, sobre todo, aquellos futuros más en términos de oportunidad para la nueva actividad vinculada al envejecimiento, ¿no? Bueno, sin extenderme más en lo que es el SIA, pasaremos a ver si esto me permite. Un momentito, lo ponemos en marcha. Eso es. Hablar sobre todo hoy de lo que son bueno, pues, las grandes megatendencias, ¿no? Porque todo esto lo situamos en un contexto no solo de los desafíos del propio envejecimiento, sino de una serie de grandes tendencias o megatendencias que estamos observando desde un esquema más sistémico, ¿no? Es decir, no solo en el ámbito demográfico y exclusivamente social, sino en otra serie de ámbitos vinculados a este sistema social, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de megatendencias vinculadas a lo social, ¿no? Bueno, pues, como no, las sociedades envejecidas, la emergencia de las nuevas generaciones, ¿no? No solo de las que a la que pertenecemos la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Sino la generación Z, la Y, bueno, esas nuevas necesidades que pueden haber en estas nuevas generaciones, el incremento de la, por supuesto, la igualdad a la que aspiramos entre mujeres y hombres, incremento de la clase media, ¿no? Que desde nuestro punto de vista en Guipúzcoa, en Euskadi, en Europa, ¿no? Puede ser algo ya bastante obvio, pero a nivel global es una tendencia que sigue produciéndose, ¿no? En otros continentes. El papel emergente también de las ciudades, ¿no? Que es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de integrar estas tendencias un poco en nuestros modelos de negocio, bueno, pues el papel de la educación, por supuesto, y los cambios en la composición social y familiar, ¿no? Y con todo esto también estamos hablando de tendencias tecnológicas, medioambientales, económicas y también políticas y de gobernanza, en las que no voy a entrar en detalle, pero que son importantes a la hora de tener en cuenta el contexto en el que vamos a trabajar, el contexto estratégico, ¿no? Que tenemos a la hora de definir las nuevas oportunidades también de actividad económica y de negocio, ¿no? Bueno, a nivel tecnológico estamos hablando también de una convergencia a la hora de entender un poco la atención con las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? En esta nueva era se habla mucho de lo que es un poco la aceleración de los cambios tecnológicos, y esto es cierto, pero siempre hay que concretar también que esos cambios tecnológicos se han producido en el pasado, ¿no? Y bueno, es verdad que hay disrupciones tecnológicas muy importantes hoy en día, pero es muy importante tener claro que sobre todo esas disrupciones tecnológicas se están produciendo en el ámbito de lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Y eso es bastante claro en este ejemplo. Estamos obviamente en una transición, ¿no? Esto no para y esto, bueno, pues como decía, se está acelerando en algunos ámbitos, pero es una carrera, digamos, a medio y largo plazo. Y como vemos aquí, digamos, esta convergencia lo que nos va a plantear es que, bueno, pues
vamos a tener la oportunidad de impulsar nuevas innovaciones que mejoren la atención que tenemos a las personas a través de esa aplicación de las nuevas tecnologías, ¿no? Estamos hablando en esa transición que a medio plazo, bueno, pues podemos hablar de tecnologías, ¿no? Como se cita aquí, que ya conocemos, ¿no? Que pueden ser pues, más comunes en nuestro día a día, aplicaciones, tecnologías móviles, etcétera, etcétera. A medio y largo plazo estamos hablando más de tecnologías bastante más complejas, ¿no? Sobre todo con un papel muy importante de la inteligencia artificial, ¿no? Y anteriormente un poco de todo lo que es la gestión de los datos y del Big Data, ¿no? Para bueno, pues en última instancia llegar a esa inteligencia artificial y también de incluso la aplicación de tecnologías en cuanto a la emergencia de nuevos materiales y nuevos componentes que nos van a permitir en el futuro también fabricar, digamos, nuevos productos y vinculados a estos nuevos servicios que en estos momentos nos resulta difícil incluso imaginar, ¿no? Bueno, en concreto, ¿de qué estaríamos hablando en el ámbito de la atención digital? Estamos hablando de sistemas para el hogar, por supuesto. El hogar va a ser un poco el centro de esos nuevos modelos de atención, ¿no? Y las, bueno, aquí estaríamos hablando de que los sistemas, por ejemplo, en el hogar para la monitorización de las personas, bueno, pues estarán vinculados a temas de la movilidad, de los servicios en la nube, de la analítica e integración mejoradas para los proveedores de productos y servicios. Es decir, el hogar se va a constituir como un epicentro de nuestra vida, si no lo es ya ahora, ¿no? Es decir, va a ser todavía más un epicentro de todo lo que es nuestra actividad personal e incluso profesional, ¿no? Y esto, como hemos visto también como resultado de la pandemia, incluso se ha acelerado, ¿no? Algunas previsiones indican que este ámbito de negocio podía llegar a sumar un volumen de actividad en torno a casi 70.000 millones de dólares en el año 2025. También hablamos del ámbito de las salas de realidad virtual, ¿no? Donde bueno, pues se ofrecerán múltiples soluciones integrando capacidades digitales de última generación con tecnologías avanzadas de detección para cubrir nuevos nichos, ¿no? Y aquí estaríamos hablando de un mercado en torno a 30.000 millones de dólares, o entornos de atención inteligentes, ¿no? Combinando tecnologías de detección externa que registran parámetros también de movilidad, de movimiento y de flexibilidad con todo el ámbito también de los sensores, ¿no? Que está siendo ya todo un ámbito de desarrollo y que en este caso sí estamos hablando de la parte más importante, digamos, del pastel, ¿no? De los productos y servicios que se van a desarrollar en los próximos años, ¿no? También se habla de las tecnologías inteligentes del registro de vida, ¿no? Sobre todo con el crecimiento cada vez mayor, ¿no? De patologías vinculadas a la demencia, bueno, pues podrían surgir también tecnologías relacionadas un poco con el registro de lo que ha podido ser, digamos, nuestra actividad vital para poder, digamos, presentar en el futuro, digamos, esos registros de vida como parte de nuestros recuerdos, ¿no? Bueno, decía, el hogar va a ser el epicentro, ¿no? de esta nueva actividad en un contexto de envejecimiento. Y el hogar entendido, digamos, también como en tres dimensiones, ¿no? Un hogar cada vez más conectado, también vinculado a un trabajo cada vez más conectado, es decir, esa relación y esa vinculación entre el hogar y el trabajo va a ser cada vez más estrecha, ¿no? Y, bueno, pues ya lo hemos visto en la pandemia y especialmente en el confinamiento, ¿no? Que ha habido una emergencia muy importante de lo que es el teletrabajo y esa vinculación en un contexto cada vez más conectado va a ser, bueno, pues cada vez más cercana. Y esto, no olvidemos, se dará también en un contexto de ciudad y entornos cada vez más conectados, ¿no? Es decir, vamos a vivir en bueno, pues entornos físicos donde tanto la movilidad, el transporte, digamos, nuestra interacción con bueno, pues los servicios de la administración pública, del gobierno, de digamos, los servicios financieros, etcétera, etcétera, todo va a ser un esquema mucho más conectado, ¿no? Entonces,
En toda esta suma, digamos, de conexiones de hogar, trabajo y de nuestro propio territorio, vamos a ver que, pues efectivamente van a surgir nuevas oportunidades para no solo desarrollar productos, nuevos que no conocemos ahora, ¿no?, en ese contexto de hogar conectado, sino también servicios vinculados a esos nuevos productos, ¿no? Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Las principales oportunidades en este contexto smart estarían relacionadas con, por un lado, los productos IoT, ¿no?, del Internet of Things o el Internet de las Cosas. Esto es algo también de lo que se está hablando mucho, ¿no?, estos últimos años, pero es algo, un tipo de tecnologías que ya están en el mercado y que ya tenemos muchísimas empresas que están trabajando en este ámbito, ¿no? Fundamentalmente de lo que estamos hablando es que esa conectividad que teníamos, ¿no?, tradicionalmente vinculada a los computadores, ya hoy en día y mucho más en el futuro se está extendiendo a prácticamente todos los productos y servicios, ¿no? Es decir, todo está conectado y esto nos permite pensar en un tipo de productos que incluso no existen hoy en día, ¿no? Como se comenta ahí, pues por ejemplo, cristales, ¿no?, que puedan variar, ¿no?, en color o en intensidad en función de las necesidades, o no sé si habéis podido ver últimamente, ¿no?, incluso hay un ejemplo por ahí de un vehículo, ¿no?, cuyo color cambia en función de las necesidades, ¿no?, de forma que los materiales que recubren ese vehículo tienen una tecnología que permite cambiar el color en función de nuestros propios gustos, ¿no? Por supuesto, la analítica de datos, ¿no?, que es el epicentro de este cambio, y ahí no tenemos que olvidar que más del 60% de las startups en la industria del hogar y la edificación son empresas de software, ¿no? Esto es un poco el punto de partida de todo este cambio tecnológico y, como no, como decíamos antes, todo el tema de los sensores smart, ¿no? No podemos construir todo este nuevo ecosistema de productos y servicios sin tener un dispositivo y una red de sensores que nos permitan detectar los cambios, las necesidades y que junto con toda esa generación de los datos nos permitan proveer nuevos productos y servicios vinculados a esas nuevas necesidades, ¿no? Bueno, por último, me gustaría señalar que todo esto supone una serie de cambios que tanto las instituciones, los gobiernos, como las empresas privadas o el sector privado tenemos que anticipar. Es decir, tenemos una necesidad de integrar estos cambios y estas tendencias, digamos, en nuestra hoja de ruta estratégica, y de esa integración y de esa adaptación realmente será a través de la cual podemos convertir estos desafíos en una oportunidad, ¿no? ¿Cómo? Pues fundamentalmente repensando lo que son nuestros productos y servicios en torno a la atención a las personas especialmente, pero especialmente repensando nuestros modelos de negocio, ¿no? Es decir, no solo pensando que el negocio puede estar solo en esos productos y servicios, sino en el conjunto de servicios o de nuevas actividades que podamos relacionar con estas nuevas tecnologías y estos nuevos desarrollos, ¿no? Y de ahí, bueno, pues vendrán las claves para que seamos capaces de desarrollar nuevas actividades, nuevas oportunidades y nuevos negocios en el medio y en el corto plazo, ¿no? Esa es también nuestra función desde el SIA, desde Adinberri, y espero que, bueno, pues que entre todos y todas podamos ponerlo en marcha en los próximos años. Mil gracias.